Hoy vamos a hacer un potaje de cuaresma con garbanzo, con tomate, cebolla, mejor dicho, aquí, y unos trocitos, un pimiento partidito así, pero luego picado, ¿eh? Y un par de ajo que le voy a majar ahora en el mortero, una zanahoria, también igual picadita, y un par de patatitas, un par de patatas que se ven aquí. Que yo se la pico. Luego ya se echa la acelga también y ya las tengo lavadas, nada más que para echarla. Condimento, azafrán mejor dicho, y aceite de oliva. Y ahora ya a prepararlo. Espero que le guste. Yo no le he hecho otra cosa porque es un potaje de cuaresma. Entonces, tiene que ser así. Decirle también que no me había dado cuenta el laurel, una hojita de laurel también, y los garbanzos tienen que estar la noche antes en agua. Y también, si le gusta el bacalao, pues también puede comprar un lomito de bacalao y lo desmenuza todo y sale también muy bueno. Yo es que no tomo el bacalao, pero que sé que la gente que lo hace con el bacalao también está muy bueno, todo igual, solo echándole el bacalao cuando lo echa un poquillo en agua y luego se enjuaga para quitarle la sal y lo va desmenuzando. Y el garbanzo no olvidarse que lo tiene que echar, si lo vas a hacer al día siguiente, pues lo echa la noche esa antes de acostarse en remojo. Coge un cuenco, lo echa y el agua, la cantidad de los garbanzos, según las personas que vayan a comer. De todas maneras, estas comidas, si quedan, son buenas para comerlo aunque sea al día siguiente. Ahora yo voy echándole ya el pimiento, el laurel, el tomate, la cebolla. Voy a echar bien de pimentito para que tenga buen sabor. A continuación, el agua, como está aquí en la olla, yo le echo así en una cantidad, aunque luego ya hay que agregarle, pero que cubra el garbanzo. Ahora lo vamos a echar el garbanzo, que ya está el agua caliente. Y ya ve, todavía tiene bien de agua. Entonces que lo cubra, que no sea ni mucha ni poca. Siempre que si es poco, podemos agregar más. Si echa el garbanzo y no cubre el agua, entonces no se hace. Bien, ahora echaré también la acelga y ya está. Los demás ingredientes conforme vayan haciéndolo. Ya las tengo picaditas yo ya y todo. Ahora todo esto se va haciendo. Ahora pelo la zanahoria y le echo también su sal para que el garbanzo no esté soso luego. Sal, le digo lo mismo. Yo he hecho una poquita. Pero si vemos que nos gusta más salado, pues le echamos un poquito más. Eso siempre hay que dar el gusto, cuando se hace la comida, a gusto de la persona que lo va a comer y eso. O que lo van a comer, según la persona. Ahora ya he echado todos los ingredientes. Y ahora he majado el ajo con un poquito de aceite y su sal, para que no salte. Porque si no salta para arriba el ajo, que no vea. Aquí ya. Ahora le echo ya más aceite, nada más que le echa un poquito del mortero. Ahora le echo. A mí me gusta el aceite echarle un buen chorreón. También. Es que el aceite de oliva le da mucho sabor a la. Lo del aceite le digo igual, que mejor un poquito más que menos, para que tenga mejor sabor. También quería decirle que una vez que está hecho ya el potaje, pues también si quiere echarle un poquito de arroz, también está muy bueno, ¿eh? Un poquito de arroz en el potaje, o si queda el día siguiente y queda menos, le puede también agregar un poquito más de agua. Y le echa también un poquito de arroz. El arroz siempre está bueno. Y demás. Ahora le voy a echar las patatitas. Como verán, la pico así chiquitita. Porque la patita esta
Luego se pone el caldito un poquito más espeso y está más mejor, ¿eh? Ahora la he hecho en dos patatas, he echado yo chiquitas. Si son para más, pues ya más patatas grandes. Grandes. Decirle que ya está terminado el potaje de Cuaresma, que yo lo he dejado como unos 30 o 35 minutos, y una vez que pase eso y la válvula esté girando ese tiempo, que lo he hecho con olla a presión, pues lo abre y ve si está bien tierno el garbanzo. Si no, pues lo deja un poquito más y ya está. Pues nada, acordarse de mí.